Egun guzti hori, legebiltzarreko presidenta anderea, batzar nagozitako presidenta, Euskal Zenbiru jauna, eta torre zareten lagun guzti hori, egunon, eta etorriak foru aldun dira. Gu eh, pozik gaude, foru aldun denetan jardunaldi hau hartzen dugulako, eta ikusten dugulako benetan eh, gizartean dagoen kezka horri erantzuten diogula modu egokian. Akademia La esa labor de socialización y divulgación está empeñada en que no solamente a los operadores jurídicos, sino fuera de los operadores jurídicos, le llegue a la sociedad vasca el contenido de esta ley, en esa labor de recuperación de lo que ha sido nuestra tradición, la de todos, y de proyección al futuro, ley civil vasca en la que la Academia ha tomado parte, ha tomado parte y ha impulsado, que yo creo que esa es su labor, ha impulsado bajo la dirección de Adrián. Adrián tuvo, pudo verla en vigor, pudo verla porque Adrián falleció. ...a mediados de octubre, pero una ley que estoy seguro... ...que si sí hubiera estado aquí, como si hubiera estado Álvaro... ...y como si hubiera estado José María, nos hubieran dicho... ...no estamos aquí para recrearnos en el pasado... ...estamos aquí para proyectarnos en el futuro... ...y fijaros que ya creo que son cuatro o cinco veces... ...lo que he dicho de proyectarnos en el futuro... ...ahora tenemos un espacio jurídico civil vasco... ...ahora podemos ser dueños de nuestro destino... ...en el ámbito civil vasco, y por primera vez en la historia... Lo compartimos entre todos. y en ese compartir y en ese trabajar y en ese aplicar esa ley civil vasca es en lo que está la Academia, con muchas de las instituciones que hoy estamos en esta mesa. y creo que esa es la labor en la que tenemos que seguir. Esta ley da comienzo a una nueva fase en la que el Derecho civil foral vasco ha sido llevado a la categoría de Derecho civil Vasco del siglo XXI. Finalmente, con esta ley no se agota todo el desarrollo todo el ámbito de desarrollo que puede tener el Derecho civil vasco. Todo lo contrario, esto no es más que el comienzo. Ese derecho se extenderá progresivamente con nuevas leyes a nuevos ámbitos, alcanzando así una formulación lo más completa posible del derecho civil vasco, con el fin de responder a las necesidades y exigencias de cada momento.